¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Leon, I've been able Leon, to get some he new conseguido info cierta that might información que help podría you. serte útil. Fill me in. Cuéntame. Apparently, there's a Según parece, religious una cult secta group religiosa involved. está implicada en They're todo called esto. the Los La hacen llamar Illuminados. Los Iluminados. Los Illuminados. Aspiran foco. Los That's Iluminados. a Vaya el hombrecito. Anyway, I had an Por unexpected cierto, run-in with dio the un big encontronazo con la cheese of hermana, this más del village. pueblo. But you're okay, right? Pero estás bien, Yeah. ¿no? But he could Sí, have killed me, podría but he haberme let me matado, live. pero mi perro And he no mentioned vino. something Me about salió me como que por mi carrying pena the corría su same misma blood as sangre. them. Whatever that means. De esos tipos de Monterrey que se Carry creen the que son todos same primos. blood. Su misma sangre, Interesting. Anyway, Interesante. There are more important things than solving Dejémoslo riddles a una right cosa now. más grande que poner sobre You're hacer right. hijos. Hurry and find Tienes that razón, church, ¿cuánto Leon. lo que es esa iglesia, Leon? Vamos a avisar por Instagram que ya estamos en vivo. A todo color. Banda, ya estamos en vivo aquí con el Resident Evil 4. Dense una vuelta por el canal para que pues nos acompañen un ratito. Banda, ya estamos en vivo aquí con el Resident Evil 4. Dense una vuelta por el Enlace. Canal para que pues nos acompañen un ratito. Banda, ya estamos en vivo aquí con el Resident Evil 4. TV, Dense una vuelta por el canal para hace... que Banda, ya estamos en vivo aquí con el Resident Evil 4. Dense una vuelta por el canal para que pues nos acompañe un ratito. Banda, ya estamos en vivo aquí con Me lleva el la Resident Evil pantalla. 4. Dense una vuelta por el canal para que Listo. Pues nos acompañe un ratito. Banda, ya estamos en vivo aquí con el Resident Evil 4. Listo, Dense ok. Vamos a seguir como está diciendo en el audio repetido como pues miles de veces. Vamos a seguir con el Resident Evil 4. La última vez nos quedamos justamente en la entrada de aquí de la iglesia. Ya teníamos nuestra escopeta, nuestro rifle y chingo de pecadito. La vez pasada nos encontramos con el Undertaker. Ah, a ver. Ah. Me voy a tardar en acostumbrarme a que esas cosas no se abren cuando. ¿Cómo están? Ah, ah, verga. Ah, pendejo. A ver, denme un segundo, No me acostumbro a que aquí tengo que editar de otra forma. Déjenme modificar esto. En el pueblo del Undertaker Resident Evil 4 y aquí pongo Evil 4. Listo. Listo. Ok, ahora sí podemos seguir. Sí, como que olvidé cambiar el título. ¡Ah, corajo! Hola, preciosa, ¿cómo estás? Detrás de ti, imbécil. Ya sé. Pero también estoy acostumbrando a los controles. Voy a comer un pecadito. Nada.
Aquí cae dinero. Not bad, not bad, not bad. ¿Ese lo puedo abrir? No. Ahorita guardamos aquí. ¡Ah! Huevo cocido. Por cierto, aquí había algo. Que por fin te veo. Mi amor. Parece que usan retretes. Supongo que al fin y al cabo son personas civilizadas. Oh, perca, pise mierda. Mi amor, hermosa. Ahora vamos a ver para arriba qué hay. Igual me faltó algo. ¡Ja! ¡A la verga! ¡No mames, el Undertaker! ¡Oh! Pero mira esos melones. ¡Huevos! Es nuevo el juego, ¿verdad? Pues nuevo, nuevo no. O sea, este juego ya tiene bastante tiempo. Este juego... es el Resident Evil 4, ya tendría algunos cuantos años realmente. No recuerdo exactamente qué año salió. Pero para el canal sí, nada más llevamos una partida, esta es la segunda. Y como dije, en algún momento este es uno de mis juegos favoritos. Está ahí con Majora's Mask, que si acabamos uno, pues podemos empezar el otro. No, fue una muy buena promoción, entonces dije, nada, quiero aprovecharla. Ah. No, pues bueno, ¿no? Espera, ¿se murió? Ok, no, no se murió. ¡Me voy a la verga! Quiero que me la cargue. Así que le daré espacio para que le cargue su mouse. Eso fue jodidamente fácil. Oh. A la p... ¿Qué pedo con mis armas, güey? O sea, ¿qué pedo con mis armas? A ver, no vi el mensaje. Encima que les decía, yo no puedo estar debido a que el país tiene que comprar más de luz. Gracias por conocerles, les dejo un beso. Ah, no te preocupes, Jinchiro, espero que eso se arregle pronto. Ok, pues vamos de nuevo para allá.
¡Te voy a romper los pedazos! Mejor chúpamelo. ¡Patada ninja! Esas son balas específicamente de esas. Pero... ¡puedes correr! ¡Pero no puedes escondir! Ajá, ¿me decías? ¡Puedes correr, pero no puedes! Ya tengo balas, ya puedo recargar. ¿Hierba roja? Sí, me interesa. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué onda con los pescados? Los atrapé en el mar y pues esos me sirven para comer. ¡Un forastero! Ah. Ok. De hecho, podría, o sea, si lo pienso bien. Puto amo, ¿no? Ok. No, esta me puede servir después. Vamos a ocupar esta. ¡Ay, hija de...! Realmente. Vamos a curarnos con el huevo. Uf. Okay. Seguimos con esto. Desatado la puerta. ¡Ah! Esta es como que la puerta de regreso, la que está trancada del otro lado. ¡Te voy a romper a pedazos! Ok, 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 ok. Todos tienen verga, tengo para regalar, no pasa nada. Adiós. Sí, ya lo sé, no estoy imbécil. Respeta. Es tratado de la comunidad. ¿Qué? ¡No!
Ah, ya vi. Ya sé, déjame entrar. Están los pelos, ya les hago caso. Está chido, pero receta. ¡Ay, hijo de! Si aquí muero, sí va a ser por tonto, porque pues, la verdad es como que tengo. Ah, pude haber usado el huevo. Yo no soy ningún cerdo, respeto. Coger. Te cojo el huevo. ¿Acaso yo fuera regreso a saber que les quita la cabeza? De momento no. Sí, no. Uno. Dos. Ya sé, papachito, pero aguanta. Tengo verga para todos. No dejes que se escape. La verdad, chilo. ¿Qué cosa? ¿Qué soy? Un filósofo actor nudista. ¡Ey! ¿Por qué? Esta vez no he dicho nada. ¡Abajo! Checar. Okay, no me falta ningún tesoro. Al menos que pueda acceder en este momento. Porque aquí hay dos. Pero estoy casi seguro que esto ya es para el final. Entonces ahorita creo que primero tengo que ir a este lago. Voy a conectar con otro tesoro, que se va a conectar con esto. De ahí tengo que regresar por allá. Eso entiendo, pero es que no sé cómo voy a tener que regresar hasta acá. Ok, vamos a intentarlo todo. Aquí.
Hay un tesoro más adelante. Vamos a guardar. Que no se pierda la costumbre de guardar cada vez que tenemos oportunidad. Y bien, balas de la pistola. Y este juego me trae muchos recuerdos de la infancia. Realmente este lo jugué cuando estaba muy, muy chido. Bueno, más o menos cuando era un adolescente. Es... Y creo que me trae muchos recuerdos por eso. Porque es como que era... Pues el juego con el que me divertía con mis amigos. Me está dando munición para... ¿Qué haces aquí, no? Bueno, más adelante. Pero si no me falla la memoria, con esto voy consiguiendo tesoros. Vamos a ir aquí. No, nada que bro, que pueda combinar de momento. Examinar. Cerveza con los que tiene una gema incrustada a un lado. Una. Me faltan dos gemas para esta. Y. Cuatro del. Y tres de la otra. Entonces no las puedo vender hasta que estén listas. Ok, entramos en una cueva. La húmeda cueva mojada. Y aquí es el tesoro, ¿no? Yep. Una. Dos. Tres. Tocado. Ha sido tocado por mí. Oh. Got something that might interest you. Tengo algo que puede interesar. Got a selection of good things on sale, stranger. Tengo una mercancía en oferta, extranjero. Bien, extranjero, hubo suerte con los medallones azules. Recuerda, tienes que acertar al menos 10 para conseguir el arma personalizada. What are you selling? Te voy a vender. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. Me recuerda cuando estoy en las minas de Minecraft. I'll te compraré eso por un gran price. Precio. Mi culo. Thank you. I'll. Thank you. I'll. Sí, no recuerdo de todo, no lo puedo hacer absolutamente nada, no lo puedo mirar con nada. Thank you. A eso me voy a esperar. What are you buying? Okay, ¿qué puedo comprar? Is that all, stranger? ¿Esta? Hasta aquí. Thank you. Is that all, stranger? Que no exactamente para qué sirve, nunca supe para qué sirve. What are you buying? Y vamos a ir mejorando de una vez. Siempre que tengamos oportunidad, primero la pistola al máximo. Is that all, stranger?
Thank you. Is that all strength? Is that all strength? Is that all strength? Thank you. What are you buying? Is that all strength? Is that all strength? Is that all strength? Thank you. What are you buying? Not enough cash, stranger. Not enough cash. Not enough cash, stranger. Ya me mareó el tipo. Not enough cash, stranger. Ok, y listo. Y pues ya tenemos escopeta. Eso siempre es bueno. Ok, a ti no te mato porque después ya no puedo encontrar cosas para vender. Vámonos. Si no estoy mal, el próximo tesoro está hasta casa de la chingada, ¿no? Oh, bueno, es en la siguiente parte, pero no tan cerca. ¡Ok! Ok. Aquí salimos a una... Iglesia. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya sé, ya sé. Es que estoy matando cuervos, ¿qué no ves? ¡Ajá! ¡Pájaro! Ok. Ok, ¿no quieren tomarse un cafecito? Lo platicamos. ¿No? Ok. Entonces, decidiste el camino de la muerte. Ah, es que estaba escondido. Un Starbucks. Ay, qué antojo, ¿no? O sea, qué rico. Quiero un Starbucks. Hoy ya no tuve la oportunidad de comprar uno. Voy a ver si mañana me da chance de ir por uno. Tenemos pistola y aquí tenemos otra caja. Entonces, que no, yo pensé que sí se lo compraste. No, no tuve chance, tristemente. Ahí está, 8 de 5, 8 de 15. Aquí hay otro. 9, ¿dónde hay más? ¿Aquí o? Ahí. 10. ¿Hay algún otro cerca? Griten medallón azul donde vean un medallón azul. ¡Agárrenlo! ¡A tu puta madre! Estoy jugando muy tranquilo y cuando empiece las cosas difíciles me va a llevar la chingada. No, por ejemplo. Aquí sí yo huyo el tiempo suficiente.
autoexplota, hace la suicidación. Y este creo que ya se encerró. Muere. Patada, ninja. Muere. ¡Listo! Necesito que sea un reto mayor, o sea... me acuerdo bien de este. ¡Pajarito! ¡Ya no tengo espacio! ¡God dang it, eh! Verga de mono. O sea, realmente lo ideal es de que haga esto. Chingada, un huevito. Yo aquí iba a ser mi desayuno. Nah, aquí todavía no hay tesoros. Vamos específicamente en esta parte. Ok, vamos a ver. Ok, la M. La S. MS y B. MS y B. MS y B. Solo tengo que recordar MS y B, que son las que tengo que tener prendidas. Ok. Tengo que aquí no lo tengo que entrar, pero... ¡Ahí está! Ah, es aquí donde está el tesoro. Los discos de Fe son idénticos. Parece que el disco gira en 3 sentidos horarios. 3. No. 3. No, sí. 3. 4. A ver. Ah, ya. Entonces era 3, 4 y 3. Okay. Ajá. A ver, vamos a reiniciar este pedo. Estos son los puzzles que me gustan. A ver, 3. 4. Cuatro, tres,
¡Bien! Y si no estoy mal, este... A huevo, lo puedo combinar con este. Falta un solo ojo más. Ok. Ya puedo ser libre. Esta será la cuñada por el otro lado. Ok. Hunnigan, aquí Leon. La puerta está cerrada, no puedo entrar. Es que no te sirve nada forzar cerraduras en la academia. Tiene una especie de hendidura, como si encajara alguna pieza. No, no podemos cruzarnos de brazos. Estamos en otra, alguna forma de poder acceder al interior. Ah, ok. Chumarlada. Adiós. Al hueco. Buena esa. De iglesia. Con respecto a los objetivos, la captura de Luis es nuestra mayor prioridad. La de la gente americana es la siguiente. Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica. No recuperamos tener a la chica, no nos serviría de nada. La recuperamos para llevar nuestro plan hasta el final. Si cayese en manos equivocadas, el mundo convertiría en un lugar muy distinto a lo que Lord Sandler ha previsto. Bajo ningún concepto vamos a permitir que esto ocurra. Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica. Para asegurar que la gente no llegue hasta ella, he cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido. Quien quiera entrar a la iglesia tendrá que obtener primero el permiso de Lord Sadler. Hay una llave del otro lado del lago, pero está segura. Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago, no hay por acusarlo si moría en el empeño. Más por la vena de la gente corre nuestra sangre. Es solo cuestión de tiempo que se convierta en nosotros. Cuando esto suda, no quedará nadie a venir por la chica. Ok. Eso quiere decir que tengo COVID. ¡Ah! Serpiente, hija puta. Ok. Usemos la... el rifle. Usamos a la pistola. Y vamos caminando hacia el destino cruel. Hola. Adiós. Patada ninja. ¡Oh! Todos al vacío.
¡Joder! Están del otro lado. Ok, vamos a buscar los putos medallones. Vamos como... Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos a chingar a mi madre? Perfecto. ¿Listo? Vámonos. No sé si hacer los DLC de este juego, porque creo que tiene dos, que es el de Eva y no recuerdo cuál otro. O sea, bueno, o sea, apenas vamos por el nivel 1, realmente. ¿Tengo alguna granada? Es medio cruel, pero... Es mucho dinero. Se escucha un gruñido. Otra espinela. Ahora cada vez por Steven Universe, cada vez que escucho espinela pienso la de Other Friends. Es chistoso cómo hasta cierto punto funciona el cerebro con los recuerdos cognitivos y los enlaces mentales. Que es el hecho de que pues básicamente te pones a pensar una cosa tras otra. Por ejemplo, ahorita a mí se me ocurre la parte de... Hey, hey, I am alive, immortalized. You're the creator, the fader. Hey, there's no vaccine to cure a reality. Ninguno perderte. Me gusta que ese juego realmente tiene bastantes minijuegos. Ese es tu... O sea, ese es tu tienda. ¿Sabes? Hace mucho tiempo siempre pensé que lo que tenías ahí era tomates. Ok, ¿qué ofreces? Got some rare things on sale. Son raros. Bien hecho, extranjero. Veo que has acertado a un número suficiente de verdaderos. Como te prometí, reclama tu arma, persona que está en la pantalla de compra. No te preocupes por dinero, está por el compra. What are you buying? What are you selling? I'll buy it in a I'll buy it in a hype. Thank you. What are you buying? Me llevo la Punisher personalizada de que te hablaba comprar.
Fue la misma cantidad de espacio. Thank you. What are you buying? O sea, ¿cuánto todavía no lo voy a ocupar hasta más tarde? Is that all strength? Is that all strength? Is that all strength? Thank you. Ah, espera, ¿te puedo vender más cosas, sí, cierto? What are you selling? O sea, estos dos no te los voy a vender todavía porque pues sí los estoy haciendo. Pero te puedo ver. Probemos la nueva Punisher. Ok. Vamos de regreso. No sé, pero tengo un mal presentimiento de esto. Arma, bien. Ah, huevo. Ah. Corre. Indiana Jones me la pela. ¿Qué? Se parece a Randy Orton. Se parecía. Me gusta la esta porque por ejemplo esto que es muy grande, ¿eh? Patada ninja. Ahora, huir. Te va a matar tu puta verga. Okay, si quieres sangre, va a haber sangre. Buena estrategia. Esperar a que yo haga una estupidez para matarme. Ajá. Toma. Me gusta porque parece como que le estoy rebanando el cuello, o sea. No, o sea, como que da la imagen de que le estoy rebanando el cuello. ¿Ya? ¿Ya se libra? Ah, ya hay otro. Mire. Apunto. ¡Fuego! Adiós.
Pues me quedo con la ametralladora, realmente. Acabo de escuchar que lo que dice Lord Sadler. La verdad, foránea sucio. No es cierto porque vives en mi corazón. Polémico youtuber. Tiene pláticas románticas sexuales con una de sus... Madre, es que no me da tiempo. ¡Ey, ey! ¡No soy un cerdo! ¡Tú eres el cerdo! ¡Gordo hijo de puta! ¡Te voy a matar! Pero a sentones, papá.
crujientes como me encantan. Eso. Ok, ya me voy. Sí, tú vives en mi corazón, bebé. Polémico youtuber le dice bebé a una de sus seguidoras. Es... Ay, me siento muy cansado. Ay, realmente... Más que cansancio físico, creo que también es mental. Estuve toda la tarde pensando para terminar una canción que quería escribir. Entonces, intuyo que ese es mi cansancio realmente. Toma. Dame tu huevo. ¿Cuándo llega a Veracruz? Y así no se van a dar cuenta. Lo van a comer los guajolotes. Que vender a Jaiba. ¡Tenemos que vender a Jaiba! ¡Ay, le va a comer el peje lagarto! ¡Ah, que es un peje lagortote! A la verga. Nunca he comido peje lagarto. No seré comido por uno. Si no estoy mal. No, yo tampoco. Me acepto abrir perlas. ¡Ah, cool! Más pistola. Bien. El hecho de no comérmela me recompensó. O sea, no de comérmela del pito, sino... a guardar. Y continuamos. Es chistoso porque, por ejemplo, si yo empiezo a disparar aquí, voy a mostrar la prueba, ya sé lo que va a pasar, pero... ¡Eso!
No dispares al agua, logro inusual. Sí, ya sabía, ya sabía. Me comió un pedo de lagarto. Pues... vamos. Un pedo de lagarto. Que no está abierto. Me lleva a la verga, pinche peje lagartote. Güey, si es un peje lagarto. Es una salamandra. Intentas sobrevivir. ¡Ajá! No se apresa el culo, me dio mucho miedo. Igual yo recordaba el juego un poquito más difícil. ¡Sálvate! ¡Sálvate! Lo peor de todo este pedo es de que matar a ese pensote realmente no me da absolutamente nada. Estoy entre cenar una sopa Nissin, un
mames, no debí comer esos chilaquiles. ¡Ah! It takes two. Me cayeron mal los chilaquiles. ¿Qué dicen? ¿Un capítulo más? O sea, ¿seguimos con otra parte más de este capítulo o...? O ahí muere. Lo que la banda decida. No sé. Bueno, vamos a ver la cinemática. Pues es que tengo un poco de hambre y tengo que cocinar, creo que no sé. Yo estoy entre una sopa ni sin prepararme. ¡Oh! ¡No! ¡No mames! ¡No debí comer en los tacos de Don Tifo! ¡A la verga! ¡A la verga! Solo fue un sueño. Verga, me cagué. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and I guess I lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. The Undertaker? I'm alright now. I'm gonna continue my mission. Solo me dijo rest in peace. Carta anónima. Era muy demorado de culto en la cascada. Si consigues hacerte con él, puedes sacar así de la iglesia. Advierto que el camino hacia la iglesia no será cosa fácil. Me ha apostado allí un ser llamado el gigante. Que los dioses te sean propicios. Respecto a lo que sea en tu cuerpo, si estuviese en mi mano, te ayudaría. Pero lo importante es que está más allá de mi poder. Ok. Pues, podemos enfrentarnos al gigante. Y ahí paramos. Esta parte donde estoy, hay más camino por acá, pero también puedo regresar. Creo que voy a regresar. Más, creo que esta pesca está muy chida. O sea, medio agresiva, pero está muy chida, está muy tranquila. No.
No, soy malísimo para eso. Ok, ahí muere. Vamos. Vamos con el bubonero. Para quedarme atorado de esta forma. Pero si sigo así hacia la derecha, eventualmente voy hacia algún lado. Verga, si aquí estuviera un pez ya me hubiera matado. ¡Carajo! ¡Wey! ¡Me acabo de atorar en un barco! Joder, y era unos milímetros. Eso es lo que está buscando. Si no estoy mal, esto es lo que estaba buscando. Sí. Ok, vamos a combinar. Si no estoy mal, este. Bien, este va con este. On sale, stranger. What are you buying? What are you selling? What are you selling? ¿Qué te puedo vender? Yo me estoy haciendo un sándwich. Ay, qué rico. Provechito, provechito. Cómprate unas papitas para acompañar. I'll buy it in a hot. Thank you. What are you buying? Sí, mejoramos todo lo que is that all, stranger? Thank. Is that all? Thank. What are you buying? Creo que ya no me alcanza para nada. No. What are you selling? Pero, pues básicamente ya tenemos nuestra castigadora mejorada. Okay. What are you buying? Punto 1, cadencia 4, punto 47, carga 1 de 3, cogida 10. Okay.
Pues vámonos. Creo que es en el sur, ¿no? Pues si podía. ¡Ah! Ahí me comió un chuchito. Pues ya tengo todo, ¿no? Podemos... ¿Okay? Ok, vámonos. Ah, ya, con esta parte. Bueno, esto es lo que pasa cuando les cortas la cabeza actualmente. ¡Guácala! Tiene COVID. Haciendo así, si te llego a pegar va a ser tu culpa. Así que... Listo. ¡Patada ninja! Muerto. No estoy muy seguro, pero espero que no sea la parte de los motocicletas. Estoy perdiendo nada. Ok, todo indica que no. Mi mamá es una muy buena persona. Y mucho detrás de ti, imbécil. Ah, ya lo vi. O sea que según yo puedo regresar a otra parte, ¿no? Pues por acá.
tesoro dónde está? ¿Qué onda? Ahorita la voy a checar después de lo que. ¡Uf! ¡Ah! Anillo de ámbar. Quiero acabar de juntar la puta jarra. Así que vamos a hacerlo por el camino fácil. Me pregunto cómo hará la programación o cómo harán, o sea, para que para el diseño de las armas de largo alcance. Fue más fácil de lo que pensé. Me acaban de pegar un santo susto. Ok, bueno, creo que vamos a tener que dejar esto por aquí. Después de esto, vamos a la próxima parte de nuestro día y vamos a acabar esto. Ok, no. Demasiado fácil, ¿no? No me falta nada, ¿verdad? Ok. Ah, aquí está. ¿Coger la insignia rota? Sí. ¿Ah? I've obtained an object. He conseguido un objeto que parece la insignia de la secta. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Okay. Ahora, ¿dónde estoy? Me acuerdo que cuando estaba acá podía quedarme aquí una hora haciendo esto solamente para matar los murciélagos que iba pasando. Ok, vamos a dejarlo por aquí porque ya me están marcando, me están pidiendo que haga algo acá en la casa, entonces voy a tener que cortar esto por aquí. Este.
Y pues nos vamos a ver mañana con otra cosita. Chicos, los amo mucho. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos aquí en vivo? Desde acá no los puedo ver. Desde UBS no los puedo ver. Nada más somos una persona. Una persona. Ok, chicos. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos mañanita on Otro Stream. Bye, bye.